Buenos días, chicos. Profesor, Buenos días, buenos días. profesor. Muy buenos días. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Ah, tengo un Buenos problema. días, profesor. ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenos días. Buenos días, Tengo profesor. buenos días. Buenos días, profesor. Sí. Good morning, teacher. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Good morning, teacher. Good morning. Okay. Good morning. Hola, chicos. Hola a todos. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Good morning, good morning. Muy bien. Okay. Bien, chicos, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos. ¿Se han enterado? ¿Se han enterado qué tenemos para el día de hoy? A ver, ¿qué tema es el que vamos a desarrollar? A ver, ¿quién me escribe al chat y me dice de qué va a tratar el tema de hoy? Hola, hola, chicas, chicos, ¿cómo están? Ok. Ok. A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿me escuchan bien o sí me escuchan? Hola, hola. Sí, porque Sí, estoy. profesor. Así me escuchan ya. Bueno, porque me estaba. Ok. Bien. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Tenemos, muy bien, Carlos Nieto. Tenemos las formas comparativas y superlativas de los adjetivos. Correcto, formas comparativas y superlativas de los adjetivos. Y eso, chicos, esas formas comparativas y superlativas también existen en español. Así que, claro que el inglés al momento de desarrollarse empezó a tener algunas variaciones. Sí, entonces, tiene sus cositas, vamos a llamarle así, ¿ya? El inglés tiene sus cositas. Muy bien, adjectives, comparative and superlative. Voy a apagar mi video y voy a presentar la ventana, una ventana hacia el futuro. Bien, había una serie de televisión que se llamaba Una ventana hacia el futuro. Ok, bien, ahí está el tema, chicos. Adjetivos, comparativos y superlativos. Bueno, empezaremos, ¿sí? ¿Les parece si empezamos? Ok. Bueno,
Uy, ¿qué le pasó al micrófono de Garay Izarra? Está zumbando como tábano, como abejorro. Está zumbando su micrófono de Garay Izarra. Bien, si puedes apagar tu micrófono, Luis Garay, te vamos a agradecer. Muy bien, gracias, se te agradece. Ok, vamos a ver, estamos con el tema adjetivos, comparativos y superlativos. Primero, comenzaremos diciendo que los adjetivos son palabras que modifican a un sustantivo, es decir, tienen efecto sobre un sustantivo. Esa de modifican quiere decir que tienen efecto sobre un sustantivo, no sobre otra palabra, solamente sobre sustantivo. Vamos a poner un sustantivo, por ejemplo, yo digo en inglés, si yo digo en inglés, digo the car, por ejemplo, está, the car. Eso es un sustantivo, carro es un sustantivo, es un noun, en inglés le llaman noun, ¿ok? Sí, Luis, tienes un problema con el micro, mejor mantenerlo apagadito para que no moleste, porque como suena como abejorro, entonces sentir que un abejorro está dando vueltas no es agradable. Entonces, bueno, te agradecemos porque has apagado tu micro. Cuando ya lo tengas bien, 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 cuando lo tengas bien, 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 ya lo puedes prender y comentar y todo lo demás. ¿Ya? Bien, entonces tenemos en pantalla, jóvenes, el adjetivo the car. Muy bien, Luis. Gracias por tu comprensión. Tenemos el noun the car. The car es un sustantivo, es un noun. Recuerda que en English le llamamos noun. ¿Okay? This is a noun. Car is a noun. Bueno, entonces, yo voy a agregar una palabra que va a tener efecto sobre este noun. Y por ejemplo, puedo poner a new, the new car, puedo poner, ¿ya? Esto que voy a resaltar, chicos, esta palabrita que estoy resaltando, se llama un adjetivo y tiene efecto sobre el sustantivo, car. No tiene efecto, por ejemplo, sobre el artículo. No tiene ningún efecto sobre el artículo. Quien lea esta oración en su mente va a saber que esta palabra nuevo afecta al sustantivo, no al artículo. Y así pueden haber más palabras, pero un adjetivo tiene efecto sobre el sustantivo. Vamos a poner el sustantivo de color celestito. Y entonces, esas dos palabras, digamos, funcionan juntos. Dentro de la oración, the new car is in the garage, por ejemplo, así. The new car is in the garage. Bueno, la mayoría va a asociar new y car. Este new no tiene efecto sobre todas las demás palabras. Y generalmente en inglés se antepone al sustantivo al que va a modificar. Vamos a hacerlo un poquito más grande esto para los chicos que están desde su celu. Para los chicos que están desde su celu. Ahí está. The new car is in the garage. The new car is in the garage. Bien, ahora yo pude. Garage es otro noun. Yo podría acá agregarle una palabra que tenga efecto sobre garaje. Y puede ser old. Ok, entonces este también es adjetivo. Pero se le pone en inglés general. Lo típico es poner antes del sustantivo, ¿ya? Bien, entonces tenemos dos sustantivos que están de celeste y tenemos dos adjetivos que están de amarillo. En inglés lo típico, repito, es poner el adjetivo antes del sustantivo. Entonces yo digo, the new car is in the old garage. Podría poner otro adjetivo acá y decir beautiful, por ejemplo.
Beautiful, beautiful. ¿Okay? Podría ponerle yo otro adjetivo. The new car is in the beautiful garage. Garage. Bien, entonces lo típico en inglés es anteponer el adjetivo al sustantivo. En español es todo lo contrario. Lo típico es poner el adjetivo después. Si yo acá hago una oración en español, si hago la traducción, diría el carro nuevo está en el garaje bonito. Garaje, en el garaje bonito, ya, algo así. El carro nuevo está en el garaje bonito, no está en el garaje feo, sino está en el garaje bonito. Entonces, fíjate que en español la costumbre, lo típico, es poner al adjetivo después del sustantivo al que modifica, o sea, sobre quien tiene efecto. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, garaje es el adjetivo, perdón, el sustantivo, y bonito es el adjetivo. Ya, y bonito es el adjetivo. Muy bien, entonces ahí lo tienes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Recuerden que las clases online, las clases en vivo tienen esa ventaja de que tú puedes hacer una pregunta. Luis, has levantado tu mano. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Ya está bien tu micrófono? A ver, hazme tu pregunta, Luis. A ver, Luis, dime, ¿cuál es tu pregunta? A ver, chicos, preguntas. A ver, dice, en un dictado sí dicen the car, pero quiso decir the new car. Tienen que borrar lo escrito. A ver. ¿Qué me dice Leonardo Lulu? En un dictado sí dicen the car, pero quiso decir the new car, tienen que borrar lo escrito. Claro. Porque el adjetivo en inglés va antes que el sustantivo. Yasmín dice, el adjetivo siempre irá delante del sustantivo. Es lo típico, Yasmín. Es decir, lo típico en inglés es poner el adjetivo antes del sustantivo. Eso es lo típico. Hay pocos casos en los que el adjetivo va después del sustantivo en inglés. En español, lo típico es poner al adjetivo que está de amarillo después del sustantivo. Y lo que no es típico es poner al adjetivo delante del sustantivo. Pero algunas veces se hace. ¿Ya? O sea, cada idioma, Luis, tu micrófono está malo. No se te escucha y suena como un zumbido de abejorro. A ver, ¿qué quieres decir, Luis? Porque no se te escucha nada. Ya, sigue el abejorro. Bien, ok. The Angel Blue. Ya, eso es atípico, ¿ves? Lo que ha puesto Leonardo Lulo en el chat, The Angel Blue es atípico, suena atípico. O sea, para alguien que habla inglés, eso le va a sonar raro. O sea, The Angel Blue, porque ¿cómo lo dirían ellos? Ellos dirían The Blue Angel. Blue es el adjetivo y Angel es el sustantivo. Entonces, The Angel Blue es algo atípico. Los que hablan inglés no van a hablar así. La mayoría va a decir The Blue Angel. ¿Están viendo el chat? Sí, blue significa triste también. También significa azul y también significa triste. Entonces, The Blue Angel es lo típico. Voy a escribirlo ahí, ¿ya? Vamos a poner en el chat. Lo típico
En inglés, lo típico en inglés es dos puntitos, vamos a poner ahí, the blue angel. Ok, ahí está, chicos. Yo acabo de escribir en el chat, miren. Lean el chat. Lo típico en inglés es decir the blue angel. El adjetivo blue va antes de ángel, que es el sustantivo. The blue angel. En español es lo contrario. En español decimos el ángel triste. El ángel triste decimos, ¿no? O el ángel azul, como quieras traducir. No decís, es atípico en español decir el azul ángel. Es más, eso a veces, si tú dices en español el azul ángel, si inviertes el orden típico de hablar en español, corres el riesgo de que no te entiendan. Si le dices a alguien, oye, el azul ángel, es probable que no te entienda. Por el simple hecho de que estás rompiendo lo típico, ¿no? Entonces, lo típico en español es decir el ángel azul o el ángel triste. Ahora, si dices el triste ángel, eso es más entendible, pero sigue siendo atípico. El triste ángel, puedes decir así en español, te van a entender, pero es atípico. Puedo hacer esos cambios en la literatura, porque a veces en los poemas la gente cambia el orden típico para adornar como adornos, ¿no? Algo así. Entonces, pero si tú empiezas en un idioma a romper lo típico, empiezas a correr el riesgo de que no te entiendan o de que la comunicación se vea estorbada por esos detalles, ¿no? O sea, distraes la comunicación, la atención del oyente la distraes solo por hablar atípicamente. Entonces hay que amoldarse, hay que adaptarse a las reglas de un idioma, ¿no? Hay que adaptarse a las reglas de un idioma. Bien, bien, ¿qué más preguntas tienen, chicos? ¿Ya me expliqué o no me expliqué? A ver, si aún quedan dudas, pregunten. Para eso sirven las clases en vivo. Porque ya te digo y siempre les repito que estas clases ustedes las encuentran en YouTube y mejores todavía, porque yo no me creo el mejor profesora. Ni me creo ni lo soy. Chicos, me sacó el internet por rato falla, disculpen, mil disculpas. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok. Ya escucha bien, claro, profesor. Ya, sí, el internet a veces es inestable. Bien, te decía que. Les decía que Luis sigue tu micrófono como zumbido de abejorro. Bien, voy a apagar mi cámara para que te concentres en la presentación. Todavía no presenta, me parece. A ver, vamos a ver.
Todavía no presenta lo que estoy, he pedido que presente, pero nada. Ya, ahí está, ahí va la presentación. Ok. Ya, vamos a continuar, chicos, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, entonces tenemos que continuar. A ver, ¿alguien me ha escrito ahí en el chat? Ya. Bueno, vamos a la forma comparativa y superlativa antes de que se nos vaya la hora. Son 2 y 7, ya tengo que avanzar. No está funcionando muy bien. Chicos, ¿ven mi presentación? Y profesor. Ya, entonces vamos a continuar. Ya. Bien, entonces no hables atípicamente. ¿Cómo se llama? Adáptate a los idiomas y habla como ellos hablan, para que no. Para que no te causen problema eso. Ya, mire usted, ahora vamos a pasar a lo que es el comparativo y el superlativo. ¿Ya? El comparativo y el superlativo. Vamos a hacer los ejemplos. Esta forma, la que digo, de new car, y esta se le llama la forma positiva. O sea, the positive, la forma positiva es, vamos a poner acá mejor, vamos a insertar un cuadro para hacerlo esto didáctico y vamos a poner así, ¿ya? Ya. Ahí está. Sí, ahí. Y entonces tenemos, en inglés le llaman positive. Hay otra forma que le llaman el comparative. Y hay otra forma que le llaman el superlative, cosa que también se da en, cosa que también se da en español. Bueno, entonces, ok, ahora, un poquito más pequeñito esto porque, esto también un poquito más pequeñito, aunque hay... Que hay palabras bien, bien extensas. Ya, chicos, me está dando notificación de error o no sé. ¿Ven lo que estoy compartiendo, chicos, o no? No, profesor. No, profesor, no, señor. Ya, voy a volver a presentar entonces. Tiene problemas de internet.
Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Mil disculpas, la señal está malísima. Disculpen, vamos a tratar de avanzar, ¿ya? Luis, sigue con el micrófono. Luis, apaga tu micro, por favor. Ok. Ya, chicos, rápidamente presento ventana. Ya, a ver, me avisan si están viendo o no, ¿ya? Ya, ¿están viendo, chicos, la presentación? No, profesor. No, profesor. No se ve. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ya empezó. Ya, ya empezó a verse. Ya, chicos, vamos a avanzar. Disculpen, estoy con la señal no tan buena. Bueno, por ejemplo, new es un adjetivo, ¿ya? Y cuando no estoy comparando nada, solamente estoy hablando de un carrito sin compararlo con nadie, entonces yo digo new. Eso se le llama la forma positiva. Ahora, la forma comparativa, cuando el adjetivo tiene una sola sílaba, en inglés han decidido agregarle una sílaba más. O sea, dicen, como es de una sílaba, vamos a agregarle una sílaba más. El error más común es decir more new. O sea, existe en inglés la palabra more, que significa más. Y como los que hablamos español siempre formamos el comparativo con la palabra más, más nuevo, este es más nuevo, entonces tendemos a hacer lo mismo en el otro idioma, ¿ok? Entonces, ok. Bueno, pero este es un error, ¿ya? Es decir, si tú estás escribiendo una oración, vamos a hacer el ejemplo, tú dices, mi carro es más bonito, es más nuevo que el tuyo. Si tú dices esto, my car is more new than yours, okay. Si tú dices esto, ¿por qué? Eso es un error, ¿ya? Mira, ya me marcó error el word, ya lo marcó el error. Es porque tú estás traduciendo del español al inglés, palabra por palabra. Bueno, estás diciendo, ¿no? Mi carro es más nuevo que el tuyo. Ya, entonces, como tú dices, en español se dice más nuevo, entonces voy a decir, este es un error. Mira, ya me marcó error. Y le voy a poner la sugerencia y me sale newer. Entonces, cuando el adjetivo es de una sola sílaba, en inglés dicen, hay que, en vez de agregarle la palabra more, hay que agregarle er, newer. A ese acuerdo llegaron en el idioma inglés. A ese idioma llegaron, newer. ¿Ok? Entonces, esa es la forma comparativa. Entonces, es un error tratar de imitar, por eso les digo, cada idioma tiene lo suyo. En este caso, debes aprender que no todo va a coincidir español-inglés. Cuando es de una sola sílaba, la regla es poner el adjetivo monosilábico y agregarle er para el comparativo. Ahora, la forma comparativa es cuando tú te centras solo en dos elementos. Mi carro versus el tuyo. Solo dos elementos están participando aquí. ¿Ya? Muy bien. Sí, correcto. Se quedó estático la pantalla. Chicos, ¿están viendo bien la pantalla ahora? Sí, profesor. Ya, ok. Ya está bien, está bien. Gracias. Está bien que me avisen. Muy bien, entonces, estás aprendiendo, ¿ves? Decir more new es un error. More new es un error. ¿En qué caso sí puedes usar more en combinado con otro cuando el adjetivo no es de una sola sílaba? Entonces, es un error decir more new. ¿Me va a marcar error? Bueno, ya lo marcó hace un rato, ahorita se está bloqueando.
la máquina. Bueno, entonces lo correcto es decir new más er para el comparativo, ¿ya? My car is newer than yours. Mi carro es más nuevo que el tuyo. Ok. Ahora, ¿en qué caso sí se va a utilizar el more? Eso lo vas a hacer cuando el adjetivo tiene más de una sílaba. Por ejemplo, expensive. Expensive tiene tres sílabas. Expensive. ¿Ya? Ahí sí el comparativo de expensive se va a hacer. Ahí hay que deshacerle la. Hay que deshacerla, ¿cómo se llama? Ok, hasta que me cambie esto, ya. Acá sí pones more expensive. ¿Por qué? Porque seguramente cuando se desarrollaba el inglés dijeron, bueno, si es monosilábico chiquito, agrégale una sílaba más, no va a cambiar mucho la cosa. Y va a haber economía de palabras, ¿no? Newer. ¿Para qué voy a usar dos si puedo seguir usando una nada más con una sílaba extra, newer? Quizás pensaron en la economía lingüística, en la economía del habla. Bueno, pero cuando ya tiene más de una sílaba, entonces dicen more expensive. Esto quiere decir que yo puedo volver a hacer esta oración de aquí. Voy a decir, my car is more expensive, más caro. Acá sí se parece al español, ¿ve? More expensive than yours. Mi carro es más caro que el tuyo. Bien, entonces ahí vas aprendiendo, ¿sí o no? ¿Ya? Cuando es una sílaba, le agregas una sílaba extra. Pero si tiene ya varias, ya se agrega una palabra, more expensive. Repito, comparativo es cuando te centras en dos elementos, mi carro versus el tuyo. O tal vez puede ser dos grupos, mis carros con tus carros. Mis carros son más nuevos. También puede ser de comparación de dos grupos, dos elementos o dos grupos. ¿Ya? Pero te centras, solo dos grupos o dos elementos. Si lo vemos desde un punto de vista matemático, porque estamos en la Academia Zárate, la Escuela Matemática, podría decirse que es cuando comparas dos conjuntos. Pueden ser dos conjuntos unitarios, dos conjuntos no unitarios de varios elementos, o puede ser un conjunto unitario versus un conjunto de varios elementos. Podemos ir, por ejemplo, si tú dices acá, mi carro es más caro que el carro de tus amigos. ¿Ya? Entonces, pero ahí estaríamos entrando a superlativo. Por lo general es así. Vamos a dejarlo así para no confundir. Bien, preguntas, chicos. Preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Hay excepciones en los monosilábicos? Sí hay excepciones. Sí hay excepciones. Toda regla tiene su excepción. Ahí en el material que te he entregado, ahí está la excepción. Ya, hay excepciones. Pero son pocas. Siempre, toda regla tiene su excepción. Hay monosilábicos que se le agrega el more. Y ahí en tu material, ahí vas a encontrar la excepción que yo le he puesto. ¿Ya? Hay excepciones, siempre hay excepciones. Bien, entonces, monosilábicos le agregas er y si no es monosilábico le agregas la palabra more para el comparativo. Comparativo es dos elementos, dos conjuntos, ¿ya? Ahora, cuando es comparativo, siempre va a ir con el than, porque el than es aquel apoyo que me permite comparar uno con el otro. En español es que, mira, ve, siempre con el comparativo va a estar than y en español siempre va a estar que. Yo omito el que, si yo lo borro. Mi carro es más nuevo el tuyo. No da sentido. Siempre que haces una comparación dices mi carro es más nuevo que el tuyo. Mi carro es más caro que el tuyo. Entonces, en una oración comparativa el than va a estar presente. Va a estar presente. Incluso algunos aquí, cuando hacen sus tablitas, acá le ponen newer than, more expensive than, le incluyen, ¿ya? Ya.
Entonces, en comparativo va a estar el than. En español es qué. Yo no puedo hacer una oración comparativa en español. Puede darse, ¿ya? Puede darse. Puede darse también en inglés, pero casi siempre el 99% de los casos va a ir than. Muy pocos casos no van a haber, no va a estar el qué. En español, por ejemplo, si tú dices, Juan es inteligente. Juan es inteligente. Pero yo soy más inteligente. En esta oración, por ejemplo, en esta oración no está el qué. Y si hacemos la versión en inglés, más o menos algo imitando esto sería Juan is intelligent. ¿Ya? Juan is intelligent. But I am more intelligent. Yeah, but I'm more intelligent. ¿Ves? Entonces, acá me faltó la E, more intelligent. Pero cuando están así en una sola oración, acá digamos que hay dos oraciones en una, ¿no? Juan is intelligent, but I am more intelligent. Ok. Acá hay dos oraciones unidas por la conjunción but. Entonces, se puede dar el caso, pero si en una sola oración están los dos elementos, va a ir el qué. El than, ¿ya? Than. Ok, ahora, ¿cuál es el superlativo? El superlativo, si es monosilábico, le agregas est. Sería el más nuevo. Ya no más nuevo, sino el más nuevo. Y el... Y para cuando es más de una sílaba, dices most expensive. Most expensive, ¿ok? Most expensive. Ya, chicos. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos con el superlativo. Juan es inteligente. Juan es inteligente. Creo que hay que ponerle coma, ¿ya ves? Por eso yo le estaba poniendo coma. Bueno, ya. Vamos con ejemplos de oraciones superlativas. Una oración superlativa es cuando tú hablas del elemento que destacas en un conjunto y nadie le gana en esa cualidad. Por ejemplo, tú puedes decir, Kayla's car is the most new. Puedes decir esto, ¿ya? El carro de Kayla es el más nuevo. Ya hay varios carros nuevos. Y el que destaca en ese grupo es el carro de Kayla. Ya todos son nuevos, pero el carro de Kayla es 0 kilómetros, se ha comprado hoy día. Es el más nuevo. Entonces, Kayla's car is the most new. El carro de Kayla es el más nuevo. Eso es cuando destacas uno, en un grupo y nadie le gana en la cualidad nuevo. O sea, con referencia a la cualidad nuevo, nadie le gana al carro de Kayla. Entonces, ese es el grado superlativo. Quizás se le dice superlativo porque superó a los demás. Kayla, el carro de Kayla superó a los demás, entonces se usa la forma superlativa. La forma superlativa, este es un error, ¿no, chicos? Ya vieron que estoy súper súper distraído. ¿Cuál es el error? A ver, ¿quién me dice? ¿Está bien escrita esta oración? ¿Está bien escrita esta oración? La última que he puesto. ¿Newer? No está bien porque es monosilábico y ya ves, mi mente está distraída. Y disculpen, esto está mal. Dígame, ¿cuál es lo correcto? A ver, mira acá el cuadro arriba. ¿Cuál es lo correcto? Para el grado new, ¿cuál es el superlativo de new? Newest. ¿Ves? Es que la mente hispana, cuando estás distraído, la mente jala a lo hispano, porque tantos años vienes hablando el español y la mente jala a lo hispano. O sea, es como un ancla que te tiene ahí agarrado, ¿ya?
Entonces, yo me he distraído en un momento y mi cerebro ha puesto la estructura hispana. Esto es un error, ¿ya? Entonces, acá tienes que poner the newest, porque es monosilábico. Cuando es monosilábico, se le agrega el EST para el superlativo. Newest, newest, newer, comparativo, newest. Entonces, acá está la oración. Kayla's car is the newest. Eso es lo correcto, ¿ya? Kayla's car is the newest. El carro de Kayla es el más nuevo. Ahora, en el grado superlativo siempre va a ir, en el 99% de los casos va a ir un determinante que puede ser da, pero siempre va a ir newest con un determinante. La mayoría de los casos es da, the newest. Por eso en los cuadros, muchos le agregan aquí en el superlativo, le agregan da. ¿Okay? Y acá abajo también le agregan the most expensive. ¿Ya? Pero a veces puede ser otro determinante. Como por ejemplo en la canción You're My Best Friend. Una canción que es You're My Best Friend. Best es... ya vamos a pasar a los irregulares. Bueno, acá este best es forma superlativa. Y no está el determinante da, que casi siempre acompaña a los superlativos. Ahora está my. Tiene una canción que es You're My Best Friend. Pero entonces, siempre en grado superlativo va a ir un determinante. 99% de los casos va a ser da. Algunos casos puede ser my, como en esta ocasión. Tú eres mi mejor amigo. ¿Ya? You're my best friend. Yo le puedo poner da. You're the best friend, pero tú eres el mejor amigo. ¿De quién? No se sabría, ¿no? You're the best friend. ¿El amigo de quién? Tal vez tú eres el mejor amigo de Yahaira. O eres el mejor amigo del salón. Entonces, cuando yo digo you're my best friend, digo tú eres mi mejor amigo. Bueno, así es la canción. Esto se llama irregularidad, ¿ya? Acá hay una irregularidad que ya la vamos a explicar después. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Bien, Kayla's car is the newest. La traducción al español de esto es el carro de Kayla es el más nuevo. Es el más nuevo. Esa es la traducción, ¿ya? Kayla's car is the newest. El carro de Kayla es el más nuevo. Acá hay un determinante en español, ¿ve? El más nuevo. Si yo le borro esto, el carro de Kayla es más nuevo, me van a decir, ¿comparado con quién? Acá la gente se va a quedar en suspenso. Va a decir, ya, pues, pero el carro de Kayla es más nuevo, ¿comparado con quién? Pero si yo le, pongo acá el determinante, el más nuevo, allá, ya nadie pregunta nada, ya se entendió. Es el más nuevo. Fíjate cómo cambia acá todo el sentido de la oración, este artículo, que está funcionando como determinante. El más nuevo. Por eso en inglés los grados superlativos va con da, 99% de los casos. Y acá, la mayoría de los casos, en el comparativo va con than. Than, ¿ya? No es da, sino es than. Bien, entonces, si es monosilábico, ya sabes, tanto para el comparativo y el superlativo se le agrega una sílaba extra. Comparativo ER, superlativo EST. Luego, si es polisilábico, entonces hay que agregarle more expensive y para el superlativo most expensive. Por ejemplo, quiero decir, el carro de Kayla es el más caro. Entonces voy a copiar estas dos oraciones de aquí. Las voy a poner aquí abajo. Y voy a decir, Kayla's car is the most expensive. Es el más caro. ¿Ya? Es el más caro. Ahí está. Kayla's car is the most expensive. Kayla's car is the most expensive. El carro de Kayla es el más caro. Con su determinante, ¿ya? Su determinante para el grado superlativo. El más caro. El más nuevo. Bien, pausa. Ponemos una pausa al fútbol, chicos. Ponemos una pausa. Ahora,
Solange nos dice que hay sustantivos irregulares. Correcto, Solange. Siempre en los idiomas hay irregularidades. Es que el ser humano es diverso en su sentir, en su pensar, en su expresarse. El ser humano a veces busca variedad, no siempre le gusta estar en lo mismo. Es como, por ejemplo, si tú compras la misma ropa, dices, no, a ver, voy a probar algo nuevo, ¿no? Entonces compras nuevo modelo de ropa, o dices, voy a probar este nuevo peinado. Entonces, en el habla también es así. En la comunicación también es así. Entonces la gente se expresa de una manera, pero luego por ahí apetece decirlo de otra manera, pega y ya queda, ¿no? O sea, le gusta a la gente y dice así, ¿por qué no vamos a hablar así? Entonces empiezan a haber ciertas irregularidades. Por ese motivo o quizás por otros. Quizás porque no se ajusta al patrón, quizás si lo ponemos, si lo decimos como, si lo decimos de la forma regular, no suena bien. No suena bien, digamos, dentro del idioma español, quizás suene bien para un hablante de otro idioma, pero para el español quizás no suene bien. Entonces dice, bueno, vamos a salir de lo regular, porque esa otra versión suena mejor, suena bonito. ¿Ya? Bien, entonces, ¿hay más preguntas, chicos? ¿Alguien tiene más preguntas? 12 y 33 de la tarde. ¿Hay más preguntas, chiquitos? Almuerzo. ¿Perdón? ¿El almuerzo? ¿Estás con hambre, Juvenal? Ah, mi menú. Sí. Todavía no me envían el menú, todavía no me envía mi casero, me envía el menú, todavía no lo envía. Entonces, más tardecito espero que llegue la foto y entonces hago mi pedido. Mi vecino amablemente me trae el almuerzo. Pero últimamente ya yo estoy saliendo con mi doble mascarilla, estoy yendo a recoger. Creo que hoy día voy a recoger mi menú. Bien, chicos, ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos a seguir. Ahora miren, ve, esto es lo regular, ¿no? Vamos a decir que esto es lo regular. Monosilábico, le agrego sílaba extra. No monosilábico, si es polisilábico, le agrego una palabra extra. O es more o es most. Pero hay situaciones que empiezan pues a salirse de lo regular. Por ejemplo, en inglés, los adjetivos, especialmente los bisilábicos, que hay un montón, los bisilábicos. Vamos a poner acá las irregularidades, ya empiezan acá las... Y en esas irregularidades, chicos, ustedes van a tener paciencia, porque uno dice, ah, estoy aprendiendo inglés, ya empiezan a salirse del patrón regular, ¿no? Bueno, así es el habla, ya estamos hablando. Solamente acostúmbrate, lee mucho y empieza a notar, tienes que darte cuenta cuando se rompen las reglas. En inglés, por ejemplo, hay varios bisilábicos que terminan en Y. De estos hay bastantes. Easy, hay funny, que es divertido. Easy, funny, hay un montón. ¿Ya? Hay un montón de bisilábicos, especialmente bisilábicos, que terminan en Y. Y como son tantos, hay una regla especial para ellos. Bien, los bisilábicos que terminan en Y, ¿ya? Por ejemplo, acá hay dos sonidos. I, la A no se pronuncia. I, Z, significa fácil. I, Z, I, Z, significa fácil, es bisilábico. Ya tiene más de una sílaba. Si tú te ajustas a la regla normal, al patrón normal, tú vas a decir acá more easy. Y acá vas a decir most easy, ¿no? Si estás en un examen, vas a decir, ah, pues el profe me ha dicho, ¿no? Más de una sílaba, le agregó la palabra extra more y acá most. Pero esto es un error. ¿Ya? Es decir, no han decidido seguir el patrón regular para los bisilábicos que terminan en Y. ¿Qué hacen? Los tratan como si fuesen monosilábicos. ¿Ya? Entonces, easy. Quizás porque como termina en sonido de vocal, al agregarle, mira acá, al agregarle el R, me va a marcar error, ¿eh? Mira, ahí está, ¿ves? Lo corrigió.
¿Viste? Lo corrigió automáticamente. ¿Qué cambio notaste? ¿Qué cambios ha habido? Mira, compara este con su comparativo. Compara el positive con el comparative. Compáralos. ¿Qué cambio ves ahí? Aparte del ER. A ver, díganme. Han notado ahí, chicos. Bueno, primer cambio, se le agrega ER y sigue teniendo dos sílabas, easier, porque acá hay un easier, se forma un diptongo, entonces es como si tuviese dos sílabas, easy, easier. Lo hacen eso porque termina en Y, ¿ya? Y acá le agregan EST, me va a corregir, ya ves, ya me corrigió. Easiest, easiest. Entonces, los que son bisilábicos y terminan en Y, se hace esto, ¿ya? Easy, easier, easiest. Vamos a hacer ejemplos por acá con esa irregularidad, ¿no? Tú dices, this problem is easier, le cambias ahí latina. Chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ya, yeah. Ah, sí me están escuchando. This problem is easier than the other. Bien. Este problema es más fácil que aquel. Este problema es más fácil que el otro. ¿Ya? Así está, ahí está. Bien, entonces en inglés se pone más fácil, siempre dos palabras. Ahora tú vas a poner aquí more easy. Y muchos cuando empiezan a hablar inglés cometemos ese error, decir more easy. Pero no es así, pues, no es así. Ahí tiene sus cositas. A pesar de que es bisilábico, pero como termina en Y, se le pone I latina y se pone R. Eso es lo correcto. ¿Ya? This problem is easier than the other. Este problema es más fácil que el otro. Easier. Y puedes seguir la idea de decir, but that problem is the easiest. ¿Ya? Pero aquel problema, acá sería, pero aquel problema es el más fácil. A ver, voy a subir. Es el más fácil. Es el más fácil. Ya, entonces tienes ahí, ¿ve? En español siempre va a ir más fácil, ¿no? Y acá está con su determinante, el más fácil. Acá también está con su determinante. The easiest. El más fácil. But that problem is the easiest. Ya, chicos, entonces eso va a ocurrir con todos los que son irregulares, ¿ya? Con todos los que son irregulares, perdón, con todos los que tienen, terminan en Y, hay un montón. Incluso, por si acaso te aviso, narrow tiene dos sílabas. Pero debido a que termine en vocal, el sonido último es vocal, narrow, o, también va a ocurrir lo mismo. Le van a poner narrower, le van a poner narrowest. ¿Ya? Mira, narrow. No termina en Y, termina en sonido de vocal. Tiene dos sílabas. Narrow. Narrower, narrowest. Bien, entonces si es bisilábico y termina en sonido de vocal, prefieren esta economía lingüística de agregarle una. Bueno, en este caso termina con dos sílabas. Mira, ve, narrow. Narrower. Se podría considerar dos sílabas. Narrower. Narrowest. ¿Ves? Narrowest. Termina con dos sílabas. O sea, no. Sería como no agregarle nada de sílabas. ¿Sí? Espero que me estés entendiendo. Dos sílabas, dos sílabas, dos sílabas. Quizá por eso lo hacen.
Pero cuando ya no termina el sonido de vocal, ya no hacen esto ya. Por ejemplo, si es de haber un bisilábico que no termina el sonido de vocal, podría ser este. A ver, un. A ver, ¿quién me dice un adjetivo de dos sílabas? A ver, solo de dos sílabas, pero que termine el sonido de vocal. Podría ser. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿quién me dice, chicos, un adjetivo de dos sílabas, pero que no termine en sonido de vocal? No se me ocurre ninguno, ¿eh? Bueno, ya se va, ya va a aparecer en la mente ya. ¿Cuál podría ser? A ver. Uy, no se me ocurre ninguno ahorita. Tall es de una sílaba. Tall es de una sílaba, pero yo quiero de dos sílabas, pero que no termine en sonido de vocal. La mayoría bisilábicos termina pues en Y. A ver, si pueden buscar en internet, chicos, y me pasan la voz, ¿ya? Pongan adjetivo en inglés, dos sílabas. Y te buscas uno que no termine en vocal. No se me ocurre ahorita ninguno. Thoughtful. Ah, los full. Ya, los que terminan en full. Tilted. Sí, tilted. Eso es este. Happy termina, melody, happy termina en Y, en sonido de vocal. Happy, happy. Ahí tienes que decir happier, happiest. Tilted. Tilted es inclinado. Ya, está bien, tilted. Ese es un, esta forma tiene ED, se le llama el participio, pues que los participios funcionan como adjetivo, ya. Pero bueno, no termina en vocal. Tilted tiene dos inclinados. Inclinado, tilted. Tendrías que decir más inclinado, more tilted. Y el más inclinado, most tilted. ¿Te das cuenta? Tiene dos sílabas, pero no termina en sonido de vocal. Si tiene dos sílabas y termina en sonido de vocal, se hace esto. Como si fuese monosilábico, se le trata. Easier, narrower, etc. Si tiene dos sílabas, pero no termina en sonido de vocal, y hay que seguir el patrón regular. More tilted, most tilted. ¿Ya? Estaba pensando yo en thoughtful. Thoughtful. Thoughtful también es un adjetivo. Thought, ese es un thoughtful, que significaría pensativo. ¿Ya? Thoughtful, lo escribí mal. A ver, vamos a ver. Corrección. Thoughtful. Ah, ya, me faltó la H. Thoughtful. Entonces, thoughtful es pensativo. Si tú percibes que alguien es más pensativo, entonces puedes decir more thoughtful. More thoughtful. Fíjate, dos sílabas, pero no termina el sonido de vocal. Y acá tendrías que poner most thoughtful. Ya, ¿está bien, chicos? ¿Alguna pregunta? 12:46, larger, large. Large es de una sola sílaba, este melody. Large es un adjetivo de una sola sílaba. Porque hay un solo golpecito cuando dices large, large, large. Entonces, ahí hay que agregarle larger, largest, ¿ya? Muy bien. Ya, ¿qué otras preguntas tienen? Ahí está, perfect. Pero perfect creo que es absoluto. Con eso también hay que tener cuidado. Perfect, hay unos que no admiten. Creo que perfect no de ellos. Pero gracias. Miren, perfect. Perfect quiere perfecto, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando algo es perfecto, pues no puedo decir más perfecto. Entonces ya. ¿Esto? Perfecto. Si yo digo que algo es perfecto es porque no tiene defectos. Entonces no va a haber algo mejor que algo perfecto, ¿no? No va a haber algo mejor. Entonces, en esos casos, simplemente se dice no tiene comparativo y no tiene superlativo, porque es perfecto. Esos se llaman adjetivos absolutos.
Por ejemplo, perfect. Si yo digo que algo es perfecto, lo comparo con otro, no voy a decir, pero es más perfecto que el otro. No, pues sí es perfecto. No, no sé si me dejo entender. Jean-Pierre dice cluttered. Ya, ese es los con ed. Esos son participios que se usan como... que se usan como adjetivo. Está bien, en ese claro, sí, muy bien. Y es preceded, ¿no? Bien, entonces tengan cuidado con los adjetivos que son absolutos, que no se puede decir este es más perfecto que el otro. ¿Cómo voy a decir este es más perfecto que el otro? Pero está bien, hijita o hijito, si has participado, está muy bien. Y tiene dos sílabas, pues, perfect. Solo que está ahí, y el detalle es que... el detalle es que es absoluto. Otro absoluto es unique. Unique significa único. Único en su género. O sea, no, como él no hay otro. Entonces, si no hay otro como él, ¿cómo voy a comparar? Entonces, unique también no acepta grado comparativo relativo. Van a tener cuidado. ¿Ya? Cuidado con los que son absolutos. No tienen forma comparativa. Si digo es único, ¿con quién lo va a comparar? Bien, far es irregular. Far va al grupo de los irregulares también. Bien, entonces, ¿quiénes se salen del patrón? Los que tienen dos sílabas y terminan en sonido de vocal. A ellos se les trata como si tuviesen una. Easier, narrower, narrowest. ¿Ya? Cuidado con los absolutos que no tienen forma comparativa ni superlativa. No hay con quién compararlo. Algo perfecto, ¿cómo voy a compararlo con otra cosa? Y voy a decir, ¿qué es más perfecto? Como que no da mucho sentido, pero muy bien, hijito, muy bien, hijita, porque te diste cuenta que era bisilábico de que no termine en sonido de vocal. Si es bisilábico y no termina en sonido de vocal, sigue el patrón regular. Hay que agregarle more y most. ¿Ya? Bien, ahora hay los que son netamente irregulares. Netamente irregulares. Y en español ocurre lo mismo. Y ya estamos terminando nuestra hora de clase. Son 12:49. Bien, antes de pasar a los irregulares, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? No sé, a ver, voy a fijarme si ha llegado ya la carta del menú. No, no llega. Bueno, voy a tener que ir a recoger mi menú. Chicos, preguntas. Speed. Speed es un sustantivo, Daniel. Speed es un sustantivo que significa velocidad. En todo caso, si le agregas una Y, ya podría hablarse de adjetivo. Speedy, veloz. Si le agregas una Y ahí, speedy. Sí, speed es velocidad, es un sustantivo. Velocidad, la velocidad. ¿Ya? Entonces, si le agregas una Y, creo que ahí sí lo conviertes en adjetivo, speedy. Que sería algo así como acelerado, algo que tiene que lleva la idea de velocidad, acelerado, speedy. ¿Ya? ¿Más preguntas, chicos? Para pasar a los irregulares, con eso cerramos la clase de hoy. Common, ahí está, muy bien, Carlos Nieto. Ese es de dos sílabas. Common es un adjetivo, common. Común, correcto. Ahí sí tendrías que decir more common or the most common. Famous, muy bien, Solange, famous. Ese es un muy buen ejemplo. En el caso de famous, tiene dos sílabas, famoso, ¿no? Correcto. En el caso de famous, si lo ponemos aquí en el cuadro, common y famous, muy bien. Tendrías que poner common. Y si dices no, pero este es más común, entonces tendrías que decir more common. More common. Y para el superlativo dirías most, the most common. Generalmente con su determinante, the most common. Common, ¿ok? Y famous también, famous, dos sílabas. Tendría que decir more famous, más famoso, more famous. Y most famous. ¿Ya? ¿Ves? Si tiene dos sílabas, pero no termina en sonido de vocal, vas a tener que seguir el patrón regular.
Pero si tiene dos sílabas y termina en sonido vocal, ahí sí. Se le trata como si fuese de una sílaba. Easy, easier, easiest. Narrow, narrower, narrowest. Y al Y siempre se le cambia con I latina. ¿Ya? Ah, me estoy olvidando que en los gentle, gentle también es bisilábico. Pues gentle, gentle. Bien, me estoy olvidando de algo en los monosilábicos, chicos. En los monosilábicos, si termina en una... Esta regla ya la hemos visto en... si tú hablas de grados de calor, por ejemplo, hot, hot, el hot, la H tiene sonido, por si acaso, ¿eh? Hot. Si tú ves un adjetivo que tiene una sola sílaba, y esta regla ya la hemos visto, ¿eh? Y termina en una sola vocal, al final solo hay una vocal y una sola consonante. Ojo, cuidado porque hay excepciones, las que nunca duplican son X, Y y las últimas, X, Y, W y Z, esas nunca duplican. Bien, si tú ves que al final hay una sola sílaba, una sola vocal y una sola consonante y la fuerza de voz está en esa única vocal, hot, bueno, si es monosilábico siempre va a estar ahí la fuerza de voz en esa única vocal. Entonces yo tengo que duplicar la última consonante. Esta regla ya la hemos visto, ¿eh?, en otros casos. Es algo que no es nuevo, ¿ya? Entonces esa consonante se va a tener que repetir. Y en el caso del superlativo vas a tener que poner hottest. ¿Ya? Copio y pego acá. Ya, entonces aquí hottest. Ahí está. ¿Ves? Se duplica la T porque al final solo hay una vocal, una sola consonante y la fuerza de voz está en esa única vocal. Entonces cuidado con los monosilábicos que tienen estas condiciones. ¿Ya? Si yo le borro acá la T, probablemente me marque error. ¿Ves? Ya me marcó error, ¿ves? Ya me marcó error el word. Y si le digo, a ver, sugiéreme con doble T, hotter. Eso va a ocurrir con los monosilábicos, ¿ok? Una única vocal al último, una sola consonante. Entonces, hay que duplicar la última consonante, ¿ya? Bien, pasamos a los irregulares, 12:55, ya nos gana la hora. Fíjate cuánto hay que hablar, cómo se va desarrollando el habla, ¿no? Honest, honesto sí creo que es absoluto, Carlos Nieto. Creo que honest va a la categoría absoluto, porque si es honesto, y no voy a decir este es más honesto, creo que no da sentido hablar de grados de honestidad, no, o es honesto o no lo es. Muy buen comentario, Carlos Nieto. Creo que honest es absoluto, pero en el caso de honest, la H, por si acaso, no produce sonido, ¿eh? Es como en español, que la H no produce sonido. Te vas de frente a la A, honest. En cambio, en hot, el ejemplo que dice acá arriba, hot, ahí sí la H produce sonido. Es como una J del español, pero no tan acentuada, hot. Ya, sí, honest es absoluto, pues no hay grados de honestidad. O es honesto o no lo es. Tan sencillo como eso. Ok, bad también es absoluto, pues aunque bad sí tiene grados hay grados de malo, sí. Podría decirse que hay grados. Ahorita vamos a pasar, eso es irregular, Rosalí, bad. Bad sí tiene grados hay grados de maldad, sí. Yo creo que sí se puede hablar de grados de maldad, ¿no? Incluso cuando ya se llega a grados bastante avanzados de maldad, se dice perverso, ¿no es cierto? Perverso. Bueno, en fin, vamos a continuar. Los irregulares, ya acá empezamos a notar cierta irregularidad. Está entre irregular y regular los de acá. Pero vamos a los irregulares. Los netos irregulares son, por ejemplo, good y bad, lo que acaba de mencionar su compañera. Good y bad. Hay grado de cosas buenas, hay grado de cosas malas, ¿no? Bueno, entonces, good, tiene una sola sílaba. Se supone que yo debería poner gooder, ¿ya? Pero ya te diste cuenta que me marcó error, gooder, no dicen gooder. Y se supone que si yo sigo el patrón normal, yo debería decir goodest.
O sea, algo es bueno. Esto es más bueno. Mira, en español también es irregular. No decimos más bueno, decimos mejor. Ya me marcó error y acá también me va a marcar error, ¿ves? Es como si en español tú quisieses decir, pues, a ver, vamos acá a los ejemplos. Es como si en español quisieses decir, esta película es más buena que la otra. Hablar así es hablar mal. ¿Ya? Hablar así es hablar mal, es hablar atípicamente en español. No se dice es más buena, se dice es mejor. Bueno, en inglés también tú puedes decir this movie. Si dices is gooder than the other. En inglés tú dices gooder, es como en español decir es más buena. Entonces, en español no se dice es más buena, se dice es mejor que la otra. Y en inglés no se dice is gooder, se dice is better. ¿Ves? Entonces, ya se salió de todo el patrón regular. Cambia, hay una metamorfosis. En español también bueno, cambia, hace una metamorfosis a mejor. ¿Ya? Entonces, en inglés los irregulares van a hacer una metamorfosis, van a cambiar de forma. No se dice gooder, se dice better, better o better. Y el superlativo acá sería best. No confundas con beast. Beast es como en español decir bestia, una bestia de carga, por ejemplo. Si le agregas la A ya va a sonar beast. No, no es beast, es best. ¿Ya? Best. Significa el mejor. Entonces tienes good, better y best. Ahora, bad, algunas veces yo he visto que ponen así en inglés better. Pero esto es un habla, creo, informal. No se dice better, no se dice más malo, sino se dice peor. Y en inglés se dice worse. ¿Ya? En inglés se dice worse. Y el peor se dice worst. ¿Ya? Entonces, cuidado con los irregulares, ¿ya? Bad, worse y worst. Entonces, malo, peor y el peor. Si en español tú dices malo, ah, pero el otro es más malo, no, pues, ya estás hablando mal. Y ya estás hablando de manera errada, ¿no? Porque se dice peor. Si la cualidad de malo es más intensa, dices peor. Mal. Entonces en inglés también es irregular, ¿ves? Bueno, entonces si tú dices, por ejemplo, acá está best, es irregular, ¿ves? You're my best friend. Sería, tú eres mi mejor amigo. Mi mejor, ¿ya? Bien, acá está también, eso está funcionando como determinante. Tú eres mi mejor amigo, de los amigos que yo tengo. Yo puedo decir el mejor amigo. No, pero voy a decir mi mejor amigo. Acá está funcionando esto como determinante. Mi mejor amigo. Bueno, si tú quieres usar el words, podrías decir, por ejemplo, this brand, esta marca, no sé, marca de zapato, marca de, ¿qué será? This brand is worse than, is worse than the other. Ya, esta marca es peor que la otra. Yo usé una marca, no sé de qué, de casaca, de zapatos, de lapicero, no sé. Pero esta marca que estoy usando ahora es peor que la otra. Yo pensé que iba a mejorar las cosas, pero empeoraron. ¿Ok? This brand is worse than the other. No vayas a poner aquí better. Ah, bad. Ya, es monosilábico. Hay que agregarle ER. Y además hay que duplicar la última consonante, ¿no? This brand is better. Ya me está marcando error, ¿no? Entonces te dicen... spelling, no lo detecta, ¿ves? Es worse, ¿ya?
is worse than the other. This brand is worse than the other. Correcto. Y si quieres decir que, pero esta marca es la peor, pero la que tengo aquí, but this brand, but this new brand, puedes poner, but this new brand, esta nueva marca, but this new brand is the worst. Es la peor de todas. Por ejemplo, ¿no? Te vas ya al grado superlativo. Pero esta nueva marca es la peor de todas, worst. Según cómo percibe cada persona. Bien. 1:02 de la tarde, chicos, hemos terminado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, chicos, con los irregulares, ¿ya? Hay que tener cuidado con los irregulares. Hay más irregulares. Usted busque. Por ejemplo, far pusieron hace un rato. Far tiene, no se dice farer. O sea, según lo normal sería farther, no, pero ahí, ahí no. Ahí lo que hacen es decir further. Further, ¿ok? Further, dicen. Further. Y cuando es superlativo dicen furthest. Furthest, ¿ok? También admite la versión con A, farther. Pero digamos que further es algo que más común. Entonces, cuidado con far, cambia a further y furthest. ¿Ya? Y hay más irregulares que tú tienes que aprender vía la lectura, vía investigación, etc. ¿Ya? 1:04. Chicos, nos quedan pocos minutos. A ver, otra vez me volví a olvidar, mil disculpas, me volví a olvidar de jalar el archivo de las prácticas. A ver, ¿quién, por favor, puede compartir los ejercicios propuestos, los ejercicios de práctica? Carlos, ¿no? Carlos Nieto, por favor, Carlos, tú que eres un chico pilas, un chico que le gusta contribuir al bienestar de los demás, por favor, comparte los ejercicios, ¿ya? Gracias. Comparte los ejercicios propuestos para practicar un poquito. Creo que ya me llegó el menú. No, nada. Nada, pues. Ahí ya. Bueno, pero Carlos Nieto, que es un chico muy pilas, va a ponerlo, las prácticas ahí en la pizarra. Perdón, va a compartirlo. A ver, Nieto, compártelo, por favor. Ya, muy bien, se agradece a Carlos Nieto. Muy bien, a ver, desde la 1 para visualizar por favor, Carlos. Ya, ahí están viendo en pantalla los ejercicios propuestos. Carlos, si puedes subir un poquito para ver la 1, por favor. Please, 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 please scroll up. En inglés, subir la pantalla, eso se dice scroll up. Ahí va en el chat, ¿ya? Scroll up, o sea, desplázalo hacia arriba. Carlos, ¿puedes poner la parte de arriba? ¿O lo estás moviendo? No, no percibo la... o mi señal está muy lenta. Dejaste de compartir, Carlos. A ver, que se vea la 1 para poder ir contestando, ¿ya? Ahí está, semana 10. Y ahora sí estamos viendo la 1. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué marcan en la 1? Ahí está en contracción Alicia's, es Alicia is, ¿ok? Alicia is. Puedes decir en inglés Alicia's. ¿Cuál marcan ahí en la 1? La clave, ya, me están dando su alternativa los chicos. Bien, ¿cuál es el adjetivo en cuestión? Es tall, ¿verdad, chicos? El adjetivo que se está usando es tall. Y tall significa, ¿qué cosa? Tall significa alto. Y es de una sola sílaba, ¿no, chicos? Sí, tall es de una sola sílaba, ¿no?
Ya, entonces, si es una sola sílaba, pues se le agrega la sílaba extra ER. Y como ahí está el than, ahí está fácil porque te están diciendo than, ya te están diciendo que es comparativo, pues, ¿no? O sea, si ya te dan ellos than, eso solo aparece en comparativos, entonces la alternativa correcta es la E, taller. Muy bien, Alicia's taller than her friend. Muy bien, la clave correcta es la E. No es correcto decir more tall. Si te distraes, tu mente hispana te va a jalar a decir more tall, como está en la clave C. Pero no, si dices Alicia is more tall, ya estás españolizando la gramática inglesa, la estás desfigurando, entonces tienes que decir taller es lo correcto, ¿ya? Muy bien, vamos a la número 2, que es una pregunta de repaso. Por favor, ¿podría subir un poquito, Carlos? ¿Podría subir para ver la pregunta 2? Que no se ve allí. ¿Podría subir, Carlos? ¿O también tienes problemas con la presentación? Parece que hay algunos pequeños problemillas. No hay problema. Ahorita va a aparecer la número 2. A ver, la 2 es de repaso. Ya, gracias, Carlos. Ya, ahí está la 2. Ahí está la 2. ¿Cuál marcan en la 2? Este es el tema de pasado simple junto con pasado continuo. ¿Cuál marcan en la número 2, estimados alumnos? Yo te enseñé un truquito. Te enseñé un truquito para este tema. Letter C, teacher. Letter C. Ok, Rosalind is telling us that the correct alternative is letter C. Bien, muchos se inclinan por la C, ¿no? ¿No es cierto? Ya, yo te dije, ahí están utilizando while, porque hay dos conectores. Uno era while y el otro era when. Pero este while tiene Y, perdón, tiene I latina. Entonces buscas, ahí en el primer espacio en blanco debe quedar la oración que tiene ING. Habría que descartar, de hecho, la E, ¿no? Me quedaría con las cuatro primeras. Pero Albert, en este caso Albert va a ir con was reading o were reading. ¿Con cuál se conjuga Albert? ¿Albert was reading o Albert were reading? Bueno, Albert es singular, ¿no? Es una sola persona, entonces tiene que conjugarse con was. Albert was reading. No puede ser la A porque le faltaría el verbo auxiliar be. Ya, tendría que ser was reading. Albert was reading. Entonces, está entre la B y la C, no puede ser la D. Mr. Anderson. Tiene que ir en pasado, ¿no? Entonces sería la C, entered. La B no está en pasado. Y recuerda que este tema es la mezcla de los dos pasados. Solo ese tema está viendo. Los dos deben estar en pasado. Además, por lógica, si estamos hablando del pasado en la primera oración, se supone que la segunda también tiene que estar en pasado. Bien, entonces, while Albert was reading the tale, Mr. Anderson entered the classroom. Esa sería la oración correcta. Muy bien, vamos con la 3. A ver, Carlos, hazle la jugadita, por favor, Carlos. Deja de compartir, lo subes y lo vuelvas a compartir. A ver, Carlos, se te agradece mucho la contribución. Hazle la jugadita. Hazle la jugadita. Muy bien, ahí está Carlos Nieto Poma. Muy bien. Gracias, Carlos. Chicos, la 3. A ver, piensen. ¿Qué alternativa es la correcta en la 3? A ver, jóvenes estudiantes, imagínate que estás dando un examen, no solo el de admisión, sino cualquier examen de inglés, y te proponen esa pregunta. Letter Letter E, me dice su compañero por el micro. Y pues, letter E, teacher. E. Muy bien, letter E. Muchos se inclinan por la clave E.
que en inglés se pronuncia I. Bien, I think significa yo creo, yo pienso, I think that's, y pone restaurante en esta ciudad, ¿no es cierto? Bueno, entonces expensive va a ir con, puede ser more expensive, pero como solo está mencionando un restaurante en la ciudad, solo está mencionando uno, puedo ir pensando en que es el restaurante que más destaca. Porque no sé, no me está mencionando solo este pedacito, no me da una oración previa, entonces yo solo veo un solo restaurante. Y dice en la ciudad, entonces entiendo que tal vez está orientando hacia lo superlativo, o sea, está destacando la cualidad que tiene ese restaurante sobre todos los demás. Si es superlativo, entonces tiene que ir most expensive, pero no vayan a marcar la C porque no está el determinante. Recuerden que tiene que haber un determinante. Puede ser da, puede ser my, algo así, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la E. I think that's the most expensive. Tiene que ir con su determinante, igual que en español. El más caro. Su determinante da, the most expensive. Superlativo siempre con un determinante. I think that's the most expensive restaurant in this town. La clave correcta es la E, la E. Vamos terminando, chicos. 80 sobrevivientes. Varios ya se dejaron vencer por el hambre, el frío. Ya. Y ahí tienen la 4. ¿Cuál marcan en la 4? La 4 no es de este tema. Es una pregunta de repaso. ¿Qué marcan en la 4? Letter A. Bien. ¿Cuál es la correcta clave en la 4? Fíjate que hablé atípicamente, ¿no? ¿Cuál es la correcta clave? En español decimos cuál es la clave correcta. Quiere decir que ya me estoy metiendo en líos, ¿no? ¿Cuál es la clave correcta, chicos, en el número 4? Letter A. Hey, dice su compañero, la A. ¿Qué opinan los demás? Ya están vencidos por el hambre, creo, ¿no? El sueño. Los que se quedan jugando videojuegos hasta las 3 de la mañana, ¿no? El sueño, el hambre, ya varios combatientes han salido de la batalla. Habían casi 80 y tantos, ahora hay 79. Chicos, ¿cuál marcan en la 4? 1 y 15, terminamos ya nuestra clase. Bien, Abigail dice la A. Bien, la forma del verbo, el verbo eat está en su tercera forma, eaten, que es como en español decir comido. Si está en su tercera forma, entonces empieza a sospechar que hay un haber, tiene que haber un haber, haber comido. Entonces, el haber en inglés es have, quedan descartadas la B, la D y la E. Está entre la A y la C, pero Kiara es she, entonces tiene que ir la A. Has, es el haber en inglés. Has Kiara eaten his breakfast? ¿Ha comido Kiara su desayuno? Bueno, en español decimos, ha tomado su desayuno, pero con el verbo haber. 1 y 15, chicos. Ahora, la última pregunta. Carlos Nieto, muchas gracias. Hazle la jugadita. Ahí está, le hizo la jugadita, ¿ves? Al toque nomás. Muy bien. Quinta y última pregunta. In my opinion, en mi opinión, this is... Carlos, puedes No lo puedes modificar, ¿no? No, eso te lo dan en PDF. No se puede modificar. A ver, haznos ver las opciones, Carlos. Las opciones están en la otra página. In my opinion, this is... Como hay un solo libro, no hay una oración precedente que mencione otro libro. Entonces también iremos pensando en el superlativo. ¿No? Bien, a ver, no se ve la opción... no se ven las opciones. A ver, Carlos, si puedes hacer la jugadita para ver las opciones. I think this is... Ya. Yeah. Muy bien. I think this is... Sería la A, ¿no es cierto? Que está la forma superlativa con su determinante. The best book. I think this is the best book. I think this is the best book.
Superlativo con su determinante, the best. En la E está el superlativo sin determinante, no, generalmente no se habla así. Ni en español ni en inglés, se pone el superlativo con su determinante, el mejor. Bien, better no cabría porque no menciono otro libro. Ok, 6 y 7, chicos, las 6, ¿qué marcan en las 6? 1 y 17, creo que con las 6 ya terminamos. A ver, ¿qué clave es la correcta? Su compañero por el micro nos está diciendo una de sus opciones. ¿Cuál sería? Pregunta de repaso, 1 y 17, chicos. Y no me mandaron la carta, voy a tener que ponerme mi doble mascarilla y salir a comprar mi menú. Ya. Bueno, pero igual tenía planeado salir a comprar mi menú, no hay problema. Bien, se inclinan muchos por la B. Dice, we aren't at the woods. Muy bien, es la B, aren't. No va haven't, porque haven't o podría significar haber o podría significar tener. Pero si digo tener, no, ese at ya estaría de más. Y haber, si lo uso como haber, no hay verbo principal. Haber qué, no haber qué. El isn't nunca va con we, el don't puede ser, pero si pongo don't, no hay verbo principal. El don't es auxiliar. We don't, no habría principal. Doesn't menos, no va nunca con doesn't con we. Bien, chicos, estamos terminando. Te dejo las 7 para que tú pienses y la contestes, ¿ya? A ver, ¿qué me pones en las 7? ¿Qué me marcas en las 7? Me cuentas, ¿ya? Bien, chicos, un abrazo muy fuerte para ustedes. Se agradecen muchísimo a Carlos Nieto Poma. Carlos, muchísimas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Ya, chicos. Bien, a seguir cuidándonos. A pesar de la vacunación, la Organización Mundial de la Salud está diciendo no se confíen, sigan con todas las medidas. Así la gente, a Dios gracias, esté vacunando. No se me confíen, ¿ya? No hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia. Ya, entonces, chicos, un fuerte abrazo para ustedes. Se me cuidan mucho. Bye, bye. Thank you very much. Chao. Bye, chicos. Bye, bye. Chao, profe. Cuídese. Ok, thank you. Chao, profe. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Chao, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bye, chicos.